dafür kommt Serchan Sarare angerauscht. 1-0 durch Gütschi München. Ein Traumtor. El fútbol alemán está compuesto por un total de casi 25.000 clubes. Entre ellos están los clubes tradicionales como el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund o el Borussia Mönchengladbach. Por el otro lado están los clubes no tan tradicionales y que son impulsados por grandes empresas como lo son el Leipzig y el Hoffenheim. Sin embargo, todos estos clubes representan mayoritariamente a hinchadas alemanas. Totalmente diferente es la situación del Turkucho München, que iba a cambiar la historia en el fútbol alemán al representar otro país, en este caso Turquía. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania vivió un proceso de falta de mano de obra, por lo cual tuvo que solicitar apoyo de otros países, principalmente Turquía. Con ello, la comunidad turca en Alemania empezó a ser de suma importancia, convirtiéndose en la más importante por detrás de los alemanes, con un total entre 2.5 y 5 millones de habitantes, siendo un proceso que ha continuado desde 1959 hasta nuestros días. Tanto impacto ha tenido la diáspora turca en Alemania, que el barrio berlinés de Kreuzberg se le ha conocido como la pequeña Estambul. El SV Türkgücü München fue fundado en 1975 por inmigrantes turcos con el fin de dar un hogar a los aficionados del fútbol de origen turco y ofrecerles la oportunidad de participar activamente en la vida del fútbol bávaro y promover el deporte, tan querido en ambas culturas. En los primeros 10 años de la fundación del club, poco a poco la comunidad de aficionados iba creciendo. En 1988, de la mano del entrenador Petar Grosser, el Türkgücü consigue el ascenso a la Bayernliga, en ese entonces la tercera división y la división amateur más alta. En esta liga jugaría de 1988 a 1992, así como también de 1994 a 1996. Era usual que se enfrentase a su clásico rival, el TSV 1860 München, otro histórico del fútbol alemán. Estos partidos eran muy concurridos y hasta se llegó a jugar un derbi en presencia de 12.000 espectadores. Puede parecer poco, pero para hacer un partido entre equipos amateurs es una cifra importante. Lamentablemente, en el año 2001, el club tuvo que declararse en quiebra y fue disuelto. La causa de esto fue la vuelta del entonces presidente del club y financiero Ergün Berksoy a Turquía. El SV Türkgücü München había desaparecido. Buscando restablecer lo ya logrado por el SV Türkgücü München, en 2012 funda el SV München Turco. El mismo en su primera temporada en la quinta división alemana descendió a la llamada Bezirksliga, equivalente a una sexta división. Los turcos tocaban fondo. Mentira, en realidad no. Iban a volver a descender, pero esta vez a la Kreisliga, la división más baja que existe en el fútbol alemán. Es decir que si a este equipo lo agarraba San Marino, seguro le hacía 6 goles. Así de malo era. Para fortalecer al club y retomar el nivel que alguna vez tuvo, el SV München se fusionó con el SV Ataspor München, un derivado del antiguo club Turkucho. Es así como en el 2009 nacía SV Turkucho Ataspor. A partir de acá empezaría una etapa gloriosa del equipo, ya que volaría desde el fondo del fútbol amateur alemán hasta el profesionalismo. Para colmo, en el 2016 llegaría al club el hombre que todo lo cambiaría. Hasan Kibran, empresario turco, sería nombrado presidente del club e invertiría grandes sumas de dinero.
Es gracias a esto que desde el 2016 hasta el 2019, el club no hizo otra cosa que ascender. Había pasado de la sexta división hasta la cuarta, la última división amateur. Tras el ascenso de los turcos a la cuarta división, se decidió que se dejarían de llamar SV Turkucu Ataspor para llamarse solamente Turkucu München, como lo conocemos actualmente. El objetivo ahora estaba claro: subir a la tercera división, o mejor dicho, al fútbol profesional alemán. Dejar de ser amateur. La temporada en la cuarta división también iba a ser exitosa, pero a la vez problemática. Problemática porque en el medio de la misma surgiría la pandemia mundial que hoy en día seguimos atravesando. Los turcos habían hecho hasta el parate una temporada perfecta, siendo los campeones de invierno. Finalmente, la Asociación de Fútbol Bávara decide dar como ascendido a Turkucu, ya que antes de que la pandemia llegara, eran los turcos quienes lideraban. Por lo tanto, era sueño cumplido para ellos. Llegaban al fútbol profesional alemán, llegaban a la tercera división. En su primera temporada en la tercera división no lo hizo nada mal. Fue en la 2021 y terminó en la posición decimotercera con 47 puntos. Aunque lejos de su objetivo, que era, para variar, ascender, los turcos nunca estuvieron en peligro de descenso y, por el contrario, cumplieron un papel acorde a la categoría. En la temporada actual, la 21-22, los turcos están teniendo una campaña un poco turbulenta. Terminaron el año a solo 2 puntos de la zona de descenso. Además, hay que agregar que durante la temporada pasaron por el banco 3 distintos técnicos, lo que habla del mal momento del Turkucu. Sin embargo, en la historia del Turkucu no todo es festejar ascensos, no todo es alegría. Al representar este al pueblo turco, es muy común que sea víctima de actos de racismo por grupos de extrema derecha de Alemania. Decenas de comentarios en las redes expresan con odio el deseo de estos grupos. Reclaman que el Turkucu se vaya de Alemania y, como ellos dicen, que se vaya a jugar a la Super League turca. Por eso los simpatizantes del Turkucu tienen que tener cuidado a la hora de jugar fuera de casa, especialmente en el este alemán, donde el pensamiento de extrema derecha es cada vez más fuerte. Sumado a esto tenemos el rol del todopoderoso Hasan Kibram. La influencia del presidente e investor en el club turco es enorme. Se cuenta que le manda mensajes por WhatsApp a los entrenadores para comentar sobre la posible formación del equipo, sobre lo que se entrena durante la semana y demás. Pero nada se puede hacer, ya que él posee el 89% del club. Por último está la complicación del estadio. Actualmente los turcos no poseen estadio propio. Es que el ascenso meteórico del equipo no le dio tiempo al club para crecer a la par. Hoy en día hacen de local en el Estadio Olímpico de Múnich. A pesar de todo esto, el equipo turco tiene un gran futuro por delante. Entonces nos preguntamos, ¿podrá alcanzar alguna vez la máxima categoría del fútbol alemán y convertirse en un club turco satélite?